Chile alcanza un hito en su campaña de vacunación al superar los 5 millones de personas vacunadas con una primera dosis en su mayoría de la vacuna china Sinovac, aunque también se está vacunando con Pfizer. En total son un, aproximadamente un 27% de los chilenos los que ya han recibido una primera dosis, mientras que más de 2.200.000 personas ya han recibido las dos dosis de la vacuna. Esto es aproximadamente un 12% de la población que ya está vacunada de forma total. Eh, esto supone que el gobierno logra así su objetivo de vacunar a los 5 millones de personas más vulnerables al COVID antes de finales de marzo con 15 días de antelación y lo sitúa en un muy buen camino para lograr el objetivo de vacunar a 15 de los 19 millones de chilenos antes de finales de junio. Chile se sitúa así como líder de vacunación en América Latina, muy por delante de otros países como Argentina, Brasil o México y también entre los cinco países del mundo que han vacunado a un mejor ritmo. La campaña de vacunación continúa la próxima semana vacunando a personas sanas en un rango de edad de 59 a 50 años. En Argentina ya hay más de 2 millones de personas vacunadas contra el coronavirus. La mayoría ha recibido la primera dosis, pero hay cerca de medio millón que también han sido inoculadas con la segunda. En el país, alrededor de 4,5% de la población ha recibido al menos una dosis, de acuerdo con el sitio Our World in Data. Es un nivel similar al de Brasil, pero está muy por detrás del ritmo de algunos países centrales o de Chile, la nación que más rápido está vacunando a su población en América Latina y que ya ha dado al menos una dosis a más de un cuarto de sus habitantes. Más allá de la cantidad de vacunas aplicadas, Argentina está cerca de los 4 millones de dosis distribuidas desde fines de diciembre de 2020 en todo el país, pero sigue esperando que llegue el grueso de las vacunas comprometidas tras haber firmado contratos por más de 50 millones de dosis con diferentes proveedores. Esta lentitud en la llegada de las vacunas se da además en un contexto de alto riesgo, en el que los expertos estiman que se está cerca de una segunda ola de COVID-19 en el país. Según epidemiólogos, Uruguay se encuentra en rojo en cuanto a la transmisión de coronavirus y algunas zonas del país están al borde del colapso sanitario. Seis de cada cien uruguayos se vacunaron. Estaban habilitados aquellos en primera línea de posibilidad de contagio, sin embargo, en algunos sectores habilitados no decidieron hacerlo más del 50% de ellos, por lo cual una capacidad ociosa de vacunación y se abrió para todas las personas entre 50 y 70 años de edad. El presidente Luis Lacalle Pou anunció la llegada de más de un millón y medio de dosis del laboratorio Sinovac, más de 50 mil de Pfizer y unas 200 mil de AstraZeneca bajo el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Se habilitará durante la Semana de Turismo o Semana Santa, como se llama aquí en Uruguay, a todas las personas entre 18 y 70 años. El presidente instó a que vayan a vacunarse.